amigos, ¿cómo están? Aquí andan, hoy vinimos a probarle, pues, otro método de pesca que va a ser con caña, amigos. Hoy traemos esta cañita, así, y vamos a usar esta vez, carnada. Vamos a utilizar, a ver si jala la lombriz. A ver si jala, y si no, ahí tenemos tortilla, amigos, para ver si les gusta la tortilla, ¿no? Y pues vamos a lanzarla, amigos. Venimos con mi abuelito, don Pedro, pero se quedaron para allá, amigos. Sí, como siempre, mi camarógrafo y mi papá. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. También aquí hay unos amigos que dicen que ya, que les han calado, pero que no están saliendo. Y nosotros vamos a ver si corremos con esa suerte. Y pues vamos a lanzarla, amigos. Parece que ya salió la primera. Se saltó. Véngase. Agárrala con la mano aquí, Lilo. Antes de que se te vaya. Agárrala ahí, Lilo, hijo. Se te va a ir. Agárrala ahí, Lilo. Ahí está. Bueno, amigos, ya salió la primera. Miren. Bueno, amigos, les informamos. Ya llegó el amigo Pedro, ya llegó. Aquí estamos. Y mi abuelito. Bueno, amigos, a darle. Bueno, amigos, vamos a entrar otro lance. Espérate, para no te voy a dar. Está perfecto, ahí vamos a sacar una grande. Ahí está, amigos, ahora les informamos si sale algo. No, a ver, deja, a ver, presa. Mira, se acuerda la palanca, ya no voy a pedir. Espérame, agárrale ahí. Estoy grabando, ¿eh? Ah, buenas, amigos. Mira. ¿O qué has trabado? Grábala, mira cómo viene. Ógame. Tina, saca tu mugrero de mojarra. Mi mugrero. Agárrala ya con el mano, el hilo. Agárrala la mano con el hilo porque se te va a ir. Vente, mugre cosa fea. Bueno, amiga, ya va la segunda, aquí está la primera. Aquí es para donde vas. Bueno, amigos, les informamos. Ya va la segunda. Ya llevo casi más de media hora y ya. Que no me picaban, pero ya me picaron, amigos. Les informamos. Bueno, amigos, vamos a aventar otro. Cuidado, para no te voy a insertar eso. Vamos a ver, amigos. A esperar. Pues otro rato más. A ver si pican, porque hasta ya casi harto, amigos, ya no manches, como una más de 30 minutos y no picaban. No, pues a ver si ahorita pican, y si pican les informamos, y si no me tendré que cambiar a la atarraya, amigos, y pues hacerles matarile. Bueno, sacarlas, les informamos, amigos. Bueno, amigos, iba a empezar ya acomodar mi atarraya y algo jaló, amigos. Vamos a ver qué será, amigos. Otra mojarrita, yo creo. Ah, no, amigos. Es una carpita. Pásale.
Ahí está, amigos, miren. Otra carpita. Más bien una carpita. Una carpita. Sí, ¿va? Porque las demás son mojarras. Y bueno, amigos, ya les informamos si sale algo más con la caña. Sí, si no, ya. Yo creo que ya vamos a empezar con la atarraya, amigos, ¿eh? Bueno, amigos, a darle. Amigos, yo creo que esta la vamos a liberar porque está muy chiquita, amigos. Ahí va. ¡Epa! Adiós. ¿Y se fue? Y pues les informamos. Siéntalo lejos, hijo. Sí. Estoy grabando, ¿eh? Bueno, amigos, si no sale nada más, ahí les informamos. Y a sentarnos y a darle. Bueno, amigos, yo ya dejé a mi abuelita pescando a ver si se cuela. Y con la caña. Y yo voy a ir acá para no espantarle los pescados a mi abuela. Me voy a dar un caballazo aquí enfrente de la caña. No, no enfrente porque si no me la pega, pues no, pues para adelante. Estoy grabando bien, ¿eh? Aquí me veo, ¿no? Donde quieras. Ahorita la vuelvo a atrapar, amigos. No se preocupen. Bueno, de dos se convirtió en una. Les informamos. Dispénsenme, pero no le alcancé a abrir. Viene, y grandotota, Uriel. Ahí viene. Para arriba, porque se te va a volver a escapar. Ahí mero. Ay, no se escapa. Amigo, ya salió otra. Y grandota, miren. Miren, chulada de mojar. Es una mojarrísima.
Sí. A darle, amigos. Dos, salieron tres con la caña, pero ahora con la tarrilla más. A darle. Ay, ya brincaron. Mira nomás. Ah, otra grandotota. Para su máquina. No, no, no. Para la bestia. Miren, amigos, otra mojarrota. Esa está chula, amigos, No, chulada de mojarrón. Esa no se me iba porque no se me iba, amigos. Ah, darle. Ahí está, amigos. Vale. Esta vez no salió, amigos, pero les informamos. Amigos, no se puede mostrar muy de cerca, pero miren eso. Si la van a pescar, cómansela, si no, regresen, amigos. A mí no me gusta que hagan eso porque son seres vivos, amigos, y otras personas pueden pescar y comérselas y no desperdiciarlas, amigos. Y otra vez repito, si la van a pescar, cómansela, si no, regresen, amigos. Y pues vamos a aventar otro. A ver. Amigos, ahí está una mojarrita. Está de buen tamaño. Otra para el sartén. Está de muy buen tamaño, amigos. Y a darle. Mírala. La grandotota otra vez. Otra grandota, amigos. Ahí está, amigos, otra grande. Una más, amigos. Les informamos a Darry. Vale. ¿Cuál? Mira. No, no se me quedaron, ahí seguí. Ahí está, amigos. Miren nomás. Cuatro mojarronas. Amigo Eduardo, si ves mis videos, un saludo a esta pesca va dedicada para ti. Porque. Porque a ti te gusta la pesca tradicional y para comer. Pero en especial este terrizo va dedicado para... ¿Para quién es?
Para mi abuelo Juan que ve mis videos, amigos. Les informamos. Ah, amigos, amigas, amigas, amigos, también. La parte también va dedicada para mi mamá. Este te regresa también. Y pues les informamos, amigos, a darle. Este estoy grabando, mira. Ahí está. Y se me ocurrió grabarte, Y sí, ya no íbamos a grabar, amigos, porque estaba haciendo muy largo el video. Ya nada más íbamos a sacar unos poquitos más. Mi abuelito sigue pescando. Ahí. Y pues les informamos, amigos. Y aunque no lo crean, son buenos para pescar. El amigo Pedro y mi abuela, nada más que no los hemos sacado. Un día eso lo voy a sacar y van a ver cuántos pescados sacan. Bueno, amigos, les informamos. Les informamos. Me salpicó. Les informamos. Amigos, ya saben que bueno mi papá, pero miren nomás lo que saqué. Malva mojarrísima, amigos. Sí, miren nomás. Chulada. Qué chulada de mojarra, amigos. Les informamos. Amigos, mi papá se tuvo que ir. Allá está mi papá, ya estaba a vender unos rayosos. Y yo, miren, amigos, lo que me acabo de aventar. 1, 2, 3, 4, 5. Miren esta mojarrona. Miren. Miren. Está bien viva. No, mojarrota, miren. Chulada de mojarra. Miren lo que llevo. Lo que llevo yo hasta el momento, yo salí ahorita para la fritanga, ya. Les informamos, amigos, yo creo que ahorita les informo a otro tarrayazo. Les informamos. Ay, ¿dónde se apaga? Así. Bueno, amigos, ya concluimos con esta aventura. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por vernos. Esta fue mi pesca de hoy, miren. Miren nomás chulada de mojarrones, amigos. Miren nomás. El bote mide aproximadamente 30 centímetros. No llega ni mi mano porque mi mano no mide tanto. Y mis mojarras son como de 35 centímetros porque están como que dobladas y no alcanzan a caber, amigos. Espero que les haya gustado y despídase, abuelito. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. ¡Despídate, Pedro! Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Aquel amigo Pedro anda. Lin. Limpiando las mojarras, amigos. Despídete, pa. Hasta luego, amigos. Mira, ahí. Miren, amigos, no, mojarrones. No, miren. Le tapa la mano a mi abuelito. No, pues para que den una idea. Agarra ahí su mano. Así. Miren. Miren nomás. No manches, sí. Grandotas, amigos. Y... bueno, amigos, espero que les haya gustado y hasta la próxima.